estás, Enrique? Un placer saludarte y esperando que tengamos un partido cargado de emociones. Estamos ya en la fase de cuartos de final. El equipo local luce como superior ante el visitante, Ricardo. Me parece que es favorito. Definitivamente, Enrique, el equipo de casa se considera más fuerte y debe ganar el día de hoy. Se mueve la pelota. El árbitro lo estará observando muy de cerca en los próximos minutos, me imagino. Va a buscar el gol, es un buen tirador. Tiro de esquina tempranero. ¿La podrá despejar? Vera. Ese es un buen pase. Buen pase por fuera. Ahí se va la de gajos. Es saque de meta. Acá 7. Y el mantequilla. Enorme, pero en posibilidades. Desvío enorme. Punta de los guantes. Acción más desde el tiro de esquina. Vera. Tiene una oportunidad. El balón está dentro del arco. Le viene bien al partido este gol. Lo cierto es que a la gente no le ha gustado y ha enmudecido totalmente. Rodaron como un tractor a lo largo de la cancha. Un pase bombeado. Riveros. Jugaba con nitidez. Pues me quedé encantado viendo esta jugada. Mostró tanto coraje en su tranco. Algo verdaderamente. Tablas en el marcador, 1-1. Pues no sé, Enrique, si vinieron los porteros. No los he visto. Se ha jugado prácticamente todo el partido en medio campo. Los jugadores y técnicos igualmente han tenido la oportunidad de descansar. Y les conceden el tiro libre. No podían haber escogido mejor posición ellos mismos. Conecta con el balón, pega en la horizontal, la mantiene fuera. Se preparan para un tiro de esquina. No iba a dejar que ese tiro se le pasara. Falla la trampa de fuera de lugar. Bien hecho, Santana. Diferente tendrá que intentar el equipo local porque no le alcanza con lo que está mostrando hasta el momento. La conclusión de esta historia es que nunca hay que rendirse y es la primera sustitución del juego. ¡Uf! ¡Le pegó bien! ¡Abierto! Disparo con mala dirección. Pues puede perder algo de confianza que, por cierto, ya la había conseguido con el gol anterior, Enrique. ¡Qué bien! ¡Cabeció estupendo! ¡Cabañas! Lo despojan del balón. José Guerrero. No, reventaron los semáforos. Y ahí la pelota está dentro de la red. Me da la impresión que este no será el único gol que marcará en este partido. Visión excelente. Con un gran gol. Este es el segundo cambio. Buscando mejorar. Perfecto, el árbitro en la aplicación de la ley de la ventaja vio que el equipo que tenía la pelota no aprovechó y marca la falta. Todavía tiene oportunidad de cruzarle. Aquí hay una oportunidad. Está en buena posición para mandar un... Ese es un lance duro y se concede un tiro libre desde ahí. Este puede ser un gol importantísimo. Sin duda un gol doloroso para los locales que tendrán que buscar variantes para encontrar el gol del empate. Se tardaron en conseguirlo. Ese gol les da a la delantera. ¿Podrán conservarla cuando los minutos que faltan se están escurriendo?
mucho más, se equivocó la defensa. Esta pudiera ser. ¡Ah, qué lance del portero para desviar! Buena atajada, pero debería haber anotado desde ahí. El portero tiene que creer que este juego todavía no se acaba. Buen cabezazo. Riveros. Qué buen trabajo defensivo, mostrando una gran asociación. A base de esfuerzo y buen fútbol, llegan a las semifinales de esta Copa Mundial. Y de ahí, quién sabe, podrían ser los próximos campeones del mundo, Ricardo. El tiempo lo dirá, Enrique, pero si siguen jugando como hasta ahora, las posibilidades son muchísimas.